buenos días. Mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este lugar maravilloso, se llama Lago Tours. Miren, clima cálido, un buen clima para salir a sembrar, para que se seque la ropa, también para salir a piscinear, a meternos a los charcos que hay en el campo de nuestro país. En el siguiente informe les contaremos cómo nuestro equipo periodístico de la finca de hoy se trasladó hasta San José del Guaviare para conocer cómo se está implementando allí el cultivo de chontaduro y cómo es el proceso de recolección de este producto. Todos los detalles en un momento de esta palma que alcanza los 10 metros de altura. Además les contaremos la historia de un adulto mayor que llegó como trabajador agrícola a Repelón y ya es un referente de ganadería en su región. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Desde que son sembradas en campo, las palmas de chontaduro tardan 3 años en producir. Cuando ese momento llega, el principal indicador de madurez de los frutos aptos para recolectar es el color. Visitamos el municipio de San José del Guaviare, en donde la cosecha empieza a principios de diciembre y va hasta el mes de marzo. El color es muy importante, entonces el fruto en inicio es verde, completamente verde, y ya él cambia de tonalidades a amarillo o a anaranjado o a muy rojo intenso, dependiendo, digamos, si no tenemos una variedad específica, digamos, porque es, digamos, el tema de la polinización es demasiado cruzada, entonces no hay una variedad única, sino hay, en un lote pueden haber demasiadas variedades. Entonces sí, el color de la maduración varía. Culturalmente, el color más comercial y más apetecido del chontaduro es el rojo. Sin embargo, debido a la polinización cruzada, en un cultivo los frutos nunca van a ser todos del mismo color. Hay demasiadas cruces y variedades. O sea, una palma, la semilla que usted saca ahorita de una palma, la siembra y no va a tener las mismas características de esta palma. Es más, mismas semillas de esta misma palma van a salir de diferentes colores. Las palmas de chontaduro pueden alcanzar una altura de hasta 20 metros. Por eso el proceso de recolección va cambiando de acuerdo con la altura que va adquiriendo la palma en su desarrollo. Se baja con escalera, siempre que la palma tenga una altura más o menos de 10, menos de 10 metros, se baja con escalera. O también cuando están, digamos, en la primera cosecha, por lo general se baja con gancho y se recoge con una manta. Entonces esto es para no lastimar el racimo, sobre todo porque la presentación en que se comercializa en fresco es el racimo. Cuando la palma supera los 10 metros, se utiliza esta herramienta artesanal que los mismos agricultores elaboran, llamada marota o marotero. Está conformada por 2 piezas, cada una hecha con 3 palos en forma de triángulo unidos por clavos. En la pieza más grande, el agricultor sostiene la parte superior de su cuerpo. En la pieza más pequeña, engancha sus pies para generar el soporte e ir impulsándose al subir. El marotero se sube, pero primero hay que verificar la palma, pues porque tenemos el problema con el picudo barrenador que perfora las palmas. Entonces, lo primero hay que verificar que la palma sea segura, porque si está muy coca, se puede caer en el proceso de que estén bajando los racimos. Entonces, él sube, lo amarra y lo baja, y se baja con cuidado. En esta zona del Guaviare, el rendimiento del cultivo en promedio es de 8 a 9 toneladas por hectárea. Puede ser más o menos de acuerdo con los planes de fertilización que apliquen los productores. La rentabilidad ha sido buena. Bueno, porque los gastos para que una hectárea llegue a ser transformada en chontaduro que sea en producción, está entre unos 15 o unos 8 millones de pesos para ponerla a producir. Y de ahí en adelante ya ella cada año va dando, cada hectárea puede estar un promedio de unos 8 o 10 millones de pesos, o hasta 12. Sí, es un cultivo considerado con alta rentabilidad, sobre todo si se alcanza en los picos más altos del precio. La rentabilidad por hectárea al año va desde los 5 hasta los 8 millones de pesos. Una vez cosechado, el chontaduro se pasa a un proceso de saneamiento en el que se retiran los frutos dañados o partidos para comercializar el racimo totalmente limpio. Canasta de precios. Durante esta semana, la acelga presenta los siguientes precios promedio por kilo. Armenia, 1.556 pesos. Duitama, 1.733 pesos. Ipiales, 2.000 pesos. El apio presenta un valor promedio por kilo de
Cúcuta, 1.317 pesos. Manizales, 1.987 pesos. Montería, 1.133 pesos. La arracacha amarilla registra un precio promedio por kilo de Tibasosa, 3.833 pesos. Pamplona, 4.200 pesos. Buenaventura, 4.360 pesos. Con 79 años de vida, 43 de ellos trabajados en la ruralidad, Orlando Fierro Sánchez, tolimense de nacimiento y costeño de corazón, llegó como técnico agrícola de una reconocida empresa a esta finca del municipio de Repelón, departamento del Atlántico. Hoy, además de ser uno de los ganaderos más reconocidos de la región, se da el lujo de ser el propietario de uno de esos lotes que tanto caminó cuando era empleado. La realidad para quienes eran sus jefes cambió, según él, debido a la apertura económica del cuatrenio 1990 a 1994. No hacemos más tomate porque hubo problemas. Aquí todos esos tomates que salían, eran cantidad, eran de dos empresas, California y Fruco. Y aquí eran 650 hectáreas de Fruco y California 350. Sí, sí. Todo ese tomate lo procesaban aquí en Barranquilla. Cuenta don Orlando que hace 25 años, cada hectárea de este predio, ubicado al suroccidente del departamento, producía hasta 27 toneladas de tomate de aliño o de mesa por hectárea. Al comprar la finca, trató de mantenerse en esa economía, pero por las condiciones de mercado a los 3 años, debió migrar hacia la ganadería. Hasta ese momento, un renglón supremamente desconocido para él. Yo compré 9 vacas. Y esas vaquitas, yo la cebú con pardo. Pero ahora he aprendido siempre con el ganadito. De esta manera, la finca Piedra Moler aportó en el apelativo con que hoy se conoce aún al municipio de Repelón, y es el de la despensa agrícola del Atlántico. No en vano, esta localidad considerada la segunda más grande del departamento, con un área de 330 kilómetros cuadrados, llegó a cultivar hasta 2.000 hectáreas de solo tomate. En la ganadería, lo más complejo para nuestro entrevistado ha sido el ajustarse a los cambios. Anteriormente, el éxito en el gremio era tener el mayor número de animales. Hoy esa mentalidad debe cambiar, empezando por dejarse asesorar. De 9 hay 230 animales. Tengo que ir vendiendo porque entonces si dejo mucho ganado, entonces, ¿qué sucede? De alto de la alimentación. Me decían los técnicos, lo que saben, dijo, mire, usted vaya consiguiendo toros de buena genética. Porque ese toro pardo con suizo, ese como las temperaturas aquí son muy altas. Entonces, ¿qué sucede? Esos animales se meten a los agüeyes y entonces no es bueno porque en la mañana están ordeñando. Y ya con el sol caliente no se podía, entonces me tocó ir cambiando el ganado. A diferencia de los cultivos, según don Orlando, la ganadería ofrece diversos nichos de negocio y requiere de conocimiento de cada una de las etapas de la vida productiva de los animales. Dependiendo de estas es que ocurre la comercialización. Es mejor vender los animales, eso, cuando están pequeños, están de año y medio, 2 años. Y mete uno novilla ya de Girolanda, que esa es la que están dando la cuestión del aumento de leche y toda cuestión, y son mansas. ¿Sí? Y cualquiera se enamora de un torete de eso y se vende a 2 millones, 2 millones y medio. Mire, que esto lo que tengo ahí me costó 5 millones. Ante las condiciones adversas del clima, cuyo promedio es de 29 grados centígrados y veranos sostenidos que superan los 6 meses, en Piedra Moler cultivan yuca y sorgo forrajero para suplementar a los bovinos. Bajo estas circunstancias, la finca mantiene un total de 7 empleos directos. Ya con la lechecita, ya. Eso me sirve para pagar la gente. Y luego viene el destete de terneros, lo vendo también. Y vendo novillas. Y después vino un señor de Montería y comenzamos a inseminar el ganado. La inseminación realizada hasta el momento en el 30% de las vacas, muchas de ellas hasta con 8 partos, empezó desde hace 8 meses. La técnica de reproducción asistida aporta el objetivo de reducir el número de animales e incrementar la producción. Estamos sacando 750 litros. Son vacas de 3, 4 litros. Hay que meterle ganado de buena genética, como también ustedes se dieron cuenta de que tengo unos toros muy buenos, las vacas son buenas. Entonces ya en lugar de tener yo tener 300 o 100 vacas, mejor tengo 80 o 100.
que me da más producción y me queda tierra para cultivar, puede ser sorgo, yuca. El día para don Orlando inicia siempre en el establo a las 6 de la mañana, acompañando el ordeño que hacen sus trabajadores. Bueno, y me cogieron por aquí jugando a la golosa, así también juegan muchos niños campesinos acá de Colombia. Está haciendo un buen clima y también es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a poner por aquí a jugar a la golosa. Hasta pronto.